Thank you.
señores, muy buenos días. Con motivo de la ceremonia de izamiento de la gran bandera bicentenario, el gobierno de Chile, a través de la Comandancia General de la Guarnición de Ejércitos de la Región Metropolitana, ha invitado a participar en este solemne acto a la Armada de Chile, con motivo de la conmemoración del 26º aniversario de su creación y rememorar el combate naval de Iquique. Honor. Destacamento de honor, integrado por una compañía de la Escuela Naval Arturo Prat y un escuadrón del Regimiento Escolta Presidencial número 1 Granaderos, al mando del mayor Javier Zurieta Kianstowski, rendirá los honores de reglamento a la señora Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, autoridad que presidirá la ceremonia de izamiento de la Gran Bandera. La Armada de Chile agradece a las autoridades presentes y al público en general su asistencia a este significativo y tradicional acto que con el izamiento de la Gran Bandera marca el inicio de nuestro mar y de las glorias navales de Chile. Es esta bandera la que ha sido testigo en más de 200 años de juramentos por parte de marinos que con un alto compromiso de servicio juran ante ella entregar la vida si fuese necesario. Es esta bandera que flameará frente a nosotros la gran inspiración de más de 25.000 hombres y mujeres que componen la Armada de Chile, quienes con su accionar contribuyen a nuestro país desde Arica hasta el territorio chileno antártico. Es esta nuestra bandera que jamás ha sido arreada frente al enemigo y que nos une como nación. Nos permite recordar siempre que somos herederos de grandes próceres, héroes que con su ejemplo guían el accionar de tantos chilenos. En el caso de Arturo Prat, hombre de honor, quien junto a su dotación rindió la vida por esta bandera, la misma que hoy tendremos la dicha de verla flamear libre y gloriosa, desde donde, con su mágico manto, protege a sus ciudadanos. En esta oportunidad, en que la gran bandera se izará en honor a las glorias navales, nos recuerde que somos un país esencialmente marítimo y que el mar nos permite no solo conectarnos con el resto del mundo, sino además obtener de él diversos recursos que nos permiten una vida mejor. Finalmente, hoy, la Armada de Chile, con sus hombres y mujeres, se compromete a seguir navegando al servicio de la patria, con tradicional y visión de futuro, por el camino trazado por quienes nos precedieron, buscando siempre hacer cada día más grande a nuestro querido Chile. Izamiento de la Gran Bandera. A los acordes del himno patrio que será interpretado por la banda de músicos de la Escuela Naval Arturo Prat y cantado por todos los presentes, será izado en el mástil de honor nuestro pabellón nacional. ¡Armar! ¡No!
Unidad de formación. ¡Ay! Honores. El destacamento de honor rendirá los honores de reglamento a la señora ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, autoridad que presidió la ceremonia de izamiento de la gran bandera. Unidad de formación, atención. ¡Fer! ¡Al hombro! Vista a la derecha. Atención presente. Terminada la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, señora ministra. ¡Al hombro! ¡Al! ¡Descansen! ¡Al! La Armada de Chile y la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana invitan a las autoridades a la tradicional fotografía protocolar y posteriormente visitar la cripta donde descansa eternamente el padre de la patria, libertador, capitán general Bernardo O'Higgins de Quelme,
agradeciendo su presencia y la del público en general, quienes dieron un mayor realce a tan significativa celebración. Muchas gracias y muy buenos días. Toco paz.